Familia del Despertar, bienvenidos a su canal. Yo soy Fátima Ramírez, gracias por acompañarme. ¿Cómo están? Déjenlo en los comentarios. ¿Ustedes sabían del caso Ernestina Asencio, una mujer indígena que fue brutalmente golpeada, violentada por militares de Felipe Calderón, que es el principal implicado, que su familia por años ha buscado la justicia sin encontrar respuesta? Este es el claro ejemplo del Estado fallido de derecho en ese tiempo. Los sobornos, las amenazas a la familia, nada más por hacer quedar bien a Felipe Calderón por su capricho de ganarse a los mexicanos, legitimizarse porque se había robado la presidencia, y es todo lo que escupió se le va a regresar porque el presidente Andrés Manuel, su archienemigo, le está poniendo la muestra y es la persona que va a dar a conocer, destapar lo que mandó a ocultar y todo lo que hizo. Se abre nuevamente este caso para darle justicia, intentar resarcir todo el daño a la familia. De eso vamos a estar hablando porque incluso hay un perito que está decidido a hablar en contra de Felipe Calderón. Quédate conmigo y acá está la información. Los medios de información y Calderón son criminales. Ahora se dan baños de pureza, como si fuera suficiente para que olvidemos todas sus atrocidades. Piden unidad para ir en contra del presidente populista ratero que acaba con la economía, pero cuando él estuvo en la presidencia se dedicó a bloquear, a desaparecer las carpetas de investigación en su contra. De Genaro García Luna sobornó a todos los poderes, los tenía en una bandeja de plata, mandó a cerrar la carpeta ABC, y esta es la diferencia del gobierno. Por eso le tienen miedo, por eso a cada que pueden arremeten en contra del presidente. Tienen pavor a que se destape la verdad, a enfrentar la justicia. Esta es la verdadera cara de la oposición. Esto es lo que significa volverles a dar el poder. Vamos a escuchar lo que se señaló en la mañanera. De la señora Ernestina Asencio, una mujer indígena náhuatl de 73 años de edad, que vivía en condiciones de marginación y de pobreza en el municipio de Soledad Atzompa, en Veracruz, y que por declaraciones de sus familiares fue atacada por elementos del ejército mexicano que incurrieron en violación y agravio a sus personas. El 25 de febrero del 2017, la hija de la señora Ernestina Asencio observó que los borregos que su madre pastoreaba regresaban solo al paraje donde vivía. Al ir a buscarla y encontrarla tirada en el suelo, le preguntó a la señora Ernestina qué le había sucedido. Y ella le respondió: los soldados se me echaron encima, mi hija, me duele la cadera. La señora Ernestina fue trasladada a una unidad médica rural del Instituto Mexicano del Seguro Social, que se encontraba cerrada, por lo cual tuvieron que trasladarla a la ciudad de Mendoza, en el estado de Veracruz, debido a su gravedad, en donde falleció la madrugada del 26 de febrero de 2017. De acuerdo al personal ginecológico de este hospital, se reportó que en su caso se encontró presencia de lesiones correlativas con violación vaginal y anal, incluso que sus agresores le introdujeron vía anal un objeto punzocortante que le destrozó el riñón, el hígado y el intestino. Esta versión fue confirmada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz de entonces. Sin embargo, y de manera posterior, la Comisión Nacional de Derechos Humanos realizó una investigación y exhumó el cuerpo, llegando a la conclusión de que por las evidencias que encontró, la señora Ernestina había fallecido por, y lo voy a citar textualmente, por las alteraciones tisulares y viscerales consecutivas a anemia aguda por sangrado de tubo digestivo secundario a úlceras gástricas, pépticas, agudas en una persona que cursaba con una neoplasia hepática maligna, un proceso neumónico en etapa de resolución, isquemia intestinal y trombosis mesenteril. Cierro la cita. En palabras de Felipe Calderón, la señora Ernestina murió de gastritis crónica. Esta posición, por supuesto, es inaceptable para el gobierno de México, por lo cual queremos señalar que la posición sostenida en la reunión de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esta semana no representa la posición del Estado mexicano, las políticas en materia de protección y garantía de los derechos humanos, y no representa las instrucciones que el presidente de la República nos ha dado para atender estos asuntos. Esto
refuerza lo que todos sabemos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, siempre han servido a los poderosos. Fue cómplice, se prestó, no dijo nada de los señalamientos, dejó en completa impunidad a indefensos. Las últimas palabras de Ernestina fue para señalar a los militares. Había testigos en el lugar, el informe médico corroboró lo que señalaba Ernestina. Y no les importó. Al enterarse, Calderón despide injustificadamente al perito, le hace una persecución, gana la demanda este perito, empieza a salir a los medios de información, intentaron silenciar a todos y vean en lo que está acabando. Hasta el momento no se ha dado justicia a esto. Y luego se dicen ser feministas y luego se dicen estar a favor de las mujeres cuando no les importó. Les importó más su lucha a los grupos del crimen, no ensuciar su fallido gobierno. Y en su momento el gobernador respaldó al perito. Lo amenazan, cambia de decisión. ¿Qué se ganaba Ernestina con decir mentiras? Una mujer, un adulto mayor que no le debía nada a nadie, sin deberla ni temerla. La autoridad que se supone nos tiene que dar seguridad, nos debe de proteger, fueron las que la violentaron. Y Calderón, en vez de castigar a los culpables, decidió ocultar todo y sobornar a medio mundo. Felipe Calderón y el gobernador Fidel Herrera dieron la orden para cambiar el peritaje del caso Ernestina Asencio. Pensaron que con irse con los indígenas, con los más desprotegidos, los que están apartados de la ciudad, México iba a callar y esto duele. Esto era lo que el perito señalaba. Después de que a nosotros se nos pidió defender la posición de que la señora había sido ultrajada, que había sido violada y asesinada, el gobierno del estado, las autoridades del gobierno del estado, después se nos dijo que ya no se iba a realizar, que ya no se iba a ejercer ninguna acción penal. Le correspondía a los hijos de Ernestina haber, ¿sí?, refutado, haber protestado esa determinación. Pero no quisieron, no pudieron, o por su ignorancia no lo hicieron. El paso lo estoy haciendo, y para hacerlo tengo que manifestar que todo lo que yo planteé en ese dictamen sigue ahí y que nunca ha sido variado ni ha sido desvirtuado. Y reitero mi posición en cuanto a que no acepto ningún tipo de castigo. La Procuraduría, la Comisión Nacional de Derechos, desde el momento en que hizo acto de presencia en la región, fue para desvirtuar lo que nosotros habíamos mantenido. Nunca esperó en que la Procuraduría General de Justicia del Estado determinara, sino se volcó en contra de los peritos del Estado de Veracruz y presionó de una manera contundente para que esto se viniera abajo. Es el fraude más grande que cometió bajo su administración José Luis Soberanes al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Juan Pablo. Y luego salen estos personajes sin credibilidad a criticar al presidente de la Cuarta T, Calderón, a señalar que está militarizando al país y que la estrategia es fallida y que lo hubiera hecho de otra manera. La ONU se atrevió a exigirle que diera marcha atrás a las reformas. Lo que les duele es que el presidente no les hace caso y tiene sus agendas, que sea humanitario y si esté buscando el bien de los mexicanos, esté buscando parar a los grupos del crimen, poniendo a su lugar, diciéndole sus verdades al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a la ONU, a la Comisión de Derechos Humanos que está implicada en este caso y en otros más, porque así se manejaban, lo sobornaban porque no decían nada y siempre han servido a las élites. Eso es lo que les duele, que el presidente sea diferente, que el presidente sí tenga los pantalones y tenga los suficientes para respetar la soberanía del país. Dijeron algo, ustedes se enteraron que hayan dado a conocer que el presidente mandó a liberar a una persona que fue injustamente metida al bote en prisión por arremeter en contra de su madre por agendas políticas. No dijo nada Denise Dresser, no dijo nada Carlos Loret de Mola, pero la madre de este joven personalmente le agradeció. Vamos a escuchar. Discúlpame, para agradecer. Quiero agradecer porque hoy, hace 15 días expuse públicamente mi caso. Ayer estuve de nuevo aquí. Y hoy ya liberaron a mi hijo, Rafael, que estaba preso. Vine, expuse el caso y así como lo expuse públicamente, quiero venir a agradecerle que gracias a su voluntad política de hacer las cosas bien, de hacer justicia, mi hijo ya está libre. Yo le agradezco mucho, de todo corazón, tengo el corazón en la mano y no tengo palabras.
porque usted terminó con esta aberración jurídica, como le llamaron, y por fin puedo estar con mi hijo. Es todo lo que les quería decir. Disculpen por tanta interrupción. Ya me voy a Culiacán. Quiero estar con mi hijo, quiero abrazarlo y de verdad, muchas gracias, señor presidente. Yo pienso que si se pudo, si se podía y se pueden todavía sanar muchas heridas abiertas que hay de años anteriores. Una de ellas la mía, la voy a sanar. Muchas gracias. No, yo como no tengo palabras para agradecerle. Dios lo bendiga. Gracias. Y los medios chayoteros y la oposición no lo reconocen, no lo dan a conocer, pero el pueblo sí se lo está reconociendo. Y ojo, el presidente él mismo se encargó del asunto, le mandó una carta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación al presidente para que pusiera orden, mandó una queja al Consejo de la Judicatura para que ordenara investigar a los responsables que estaban aplazando su liberación porque ya había cumplido 13 años su hijo en el bote y querían volver a realizar el proceso para volver a condenarlo. Y ojo, también el presidente se dio cuenta de que Olga Sánchez Cordero no está funcionando, no da el ancho, porque fueron varias veces que esta mujer fue a la mañanera a plantear el problema. El presidente le dijo, dirígete con Sánchez Cordero, no lo hizo, no la recibía y hasta le dijo, segunda llamada para Olga, ponte a trabajar mi chula porque no me estás dando resultados. Pues ahí está, familia, se viene duro, sigue a Ayotzinapa el juicio ABC que ya metieron al bote a dos funcionarios panistas. Y bueno, familia, si te gustó el video, si te gustó la información, suscríbete al canal, activa la campanita. Yo soy Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima.